la muerte de Leonardo Venegas. Esto es una bomba, una filtración de la novena temporada. Hay una cuenta de Instagram que sube filtraciones de esta novena temporada del Señor de los Cielos y de 10 ha acertado 8. Y eso es mucho antes de que se mencione o se tenga previsto o haya un indicio de lo que vaya a suceder. Esta cuenta de Instagram simplemente dice, por ejemplo, un día como hoy, el día de tal va a morir Aurelio Casillas en tal situación, y se termina haciendo realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta filtración, puesto que ahora se ha filtrado la muerte de Leonardo Venegas, el hijo del Chema. Espero que no sea así. Se dice que Bernardo Castillo lo mataría después de encontrarlo con Carla Uzcategui en la cama. Esto no lo mataría en ese momento, o sea, Bernardo no lo mataría en ese momento que descubriría a Carla con este. Pero ya conocemos a Bernardo, es muy celoso, lo mismo hizo con Dalila Zuc. Cuando se dio cuenta de que Ismael Casillas estaba acostando con Dalila, este lo casó. Simplemente buscó la manera de que se acertara o se confirmara un procedimiento para la captura de Ismael Casillas. Fue con el presidente, le contó a Colón lo de la recompensa, y sí, este de Bernardo Castillo hizo todo lo posible para cazar a Ismael Casillas, y sí, fue donde Ismael cayó preso. Pero ahora no podría soportar la idea de ver a Leonardo con Carla y terminaría perdiendo la cabeza. Así que solo sería cuestión de tiempo y de estrategia para que tarde o temprano termine matando a Leo. Esas son las filtraciones de la próxima semana, no lo que viene esta semana, sino la próxima. Ojalá y espero que esto no se cumpla, porque siento que el personaje de Leonardo Venegas tiene mucho potencial, a mí me gusta muchísimo. Con solo ser el hijo del Chema Venegas dice mucho. A mí me gustaría que este personaje forme su propio cártel y siga los pasos de su padre o algo así por el estilo, que busque su forma de ser, no sé, a mí me gustaría, no sé ustedes. Pero a ver qué termina pasando, pero no creo que Leo se vuelva narcotraficante independiente, ya que una vez dijo que le gustaba estar junto a los Casillas porque eran una familia para él y que por eso es leal, porque los considera su propia familia. Aún así, ruego porque la filtración no se haga realidad, porque les digo, esta información no me la estoy inventando yo ni nada. Hay una cuenta de Instagram que me sorprende, la verdad me sorprende, porque lo que dice se cumple. Solo ha fallado en 2 ocasiones. Una, cuando Diana era secuestrada, y falló, no se hizo realidad. Al final de cuentas, el cabo sí la capturó y casi la mata, pero no la secuestró. Ahí falló, pero sí, fue algo muy similar. Y asimismo también cuando dijo que Ricardo Almenar trataría de matar al cabo para quedarse con su organización. Hubo indicios, pero no terminó sucediendo, o al menos no por ahora. A ver qué es lo que hace Ricardo Almenar ahora que sabe que el cabo podría quedar inválido. Puede que este Almenar se aproveche la situación y mate al cabo y se quede con su organización. No sabemos, eso está por verse. A ver qué es lo que termina pasando. Pero como les digo, de ahí en fuera todo se ha cumplido. Entonces, atentos a esta nueva filtración. ¿Ustedes qué piensan acerca de todo eso? Los voy a estar leyendo a cada uno de todos ustedes. ¿Qué piensan acerca de Leonardo Venegas? ¿Ustedes también creen que tiene potencial y que debería, no sé, independizarse, hacer algo por su cuenta? A mí me gustaría verlo, siento que lo apoyaría, pero la verdad, como les digo, no creo. Este de Bernardo Casillas está demasiado contento con su trabajo en la familia Casillas y él va a seguir así. Así que ojalá esperemos verlo, no sé, en la serie de Ismael y de Rutila, en la dinastía Casillas. A ver si termina apareciendo. A mí me parecería demasiado padre si Leonardo Venegas apareciera. Pero bueno, de mi parte es todo. Nos vemos. Adiós.